Las redes sociales pueden ser un medio eficaz para dotar de transparencia al Poder Judicial, reflexionó Gabriel Torres Espinosa, director de Canal 44 en la presentación del libro Ciudadanía, Interculturalidad y Redes Sociales, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El presidente de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas es uno de los 22 autores de esta publicación, en donde analiza los límites y alcances de la libertad de expresión de los impartidores de justicia en las redes sociales. Desde 2009 en los Estados Unidos se empezó a discutir el código ético de conducta que deben asumir los impartidores de justicia en la era digital, específicamente frente a las redes sociales. En Estados Unidos se ha llegado a la conclusión que si bien los impartidores de justicia pueden utilizar las redes sociales, deben someterse a determinadas limitaciones vinculadas a la necesidad de mantener la imparcialidad y evitar apariencias de influencias externas y de conductas inapropiadas. El director de Canal 44, Gabriel Torres Espinosa, señaló que los jueces, magistrados y ministros deben ser cautos en el uso de las redes sociales para no violar el debido proceso de los asuntos a su cargo, pero advirtió que su comunicación no puede seguir limitada a los medios oficiales, seminarios, diarios o gacetas. De tal suerte que los jueces en redes sociales deben conjugar un importantísimo binomio al momento de comunicar tareas inherentes a su delicada y sustantiva función: transparencia con sigilo, aclarar los ambiguos matices entre la publicidad y la privacidad, además de no confundir la imparcialidad de la investidura con la necesidad de objetividad en el debate público, lo político y lo ético. La mejor manera de prestigiar la justicia es a través de la transparencia, y las redes sociales pueden constituir un medio eficaz para dotar de transparencia. Ciudadanía, Interculturalidad y Redes Sociales cuenta con 5 capítulos. La construcción de la ciudadanía. La construcción de la ciudadanía, una fortaleza en democracia. Los jueces en las redes sociales y su vinculación con la ciudadanía. Las redes sociales y su papel en los procesos de hacer ciudadanía y voto informado. Y experiencias de la interculturalidad de la primera circunscripción con cabecera en Jalisco. La obra fue coordinada por Jorge Sánchez Morales, presidente de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La presentación del libro estuvo a cargo de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, y del presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. Señal Informativa, Georgina García Solís.